De base, que éramos de la sesión 19. Pero gracias a la existencia que surgió mi líder, junto conmigo estuvimos peleando, yo era el secretario, hicimos que la sesión 56 fuera una realidad. Efectivamente, como señalaba el secretario general, hay personas que se mal agradecidas, pero nosotros le dimos todo, apoyamos en todo. Pero no se vale que le den de comer y que muerda la mano. Nunca voy a compartir. Personas que critican a mi líder, todo lo contrario, le digo su nombre. ¿Qué pasó? ¿Son o no son? Hoy, valorado, aquí estamos contigo. Seguiremos manteniendo la unidad, aunque haya personas que no le gusten, pero el significado de la sesión 56 va a crecer. Con la ayuda de ustedes, vamos a salir adelante. Asimismo, también agradezco a la personalidad que nos acompaña en esta mesa de honor. Yo les pido cada uno de ustedes, compañeros, reflexionen su voto, porque es muy importante. Para ser un secretario general, no se viene a experimentar. Tenemos gente que no sabe qué es un sindicalismo, ya sabe que es ser un luchador social. El sindicato es sufrido, pero gracias a la lucha hemos logrado beneficiar a más de 200 personas de base. Y eso se habla bien del sindicato. Pero hay personas que no quieren. Si no quieren, que hagan otro sindicato que le vaya bien. Por decepción, se va a mantener unida hasta el día 24 de noviembre, donde ustedes van a votar por la planilla verde encabezada por su servidor, Fidel Miramón Ortiz. Además, quiero agradecer a nuestro amigo, al síndico, por los apoyos otorgados en ese lugar que nos prestó. Y qué bueno, porque hay gente humilde, quién sabe la capacidad y la voluntad de cada uno. Por eso fue que nos apoyó. Asimismo, compañeros de la prensa, sean bienvenidos a su casa. Y lo recibimos con orgullo y cariño. Compañeros, hay mucha comida y bebida para cada uno de ustedes. Si quieren más, pueden repetir, porque comida sobra. ¡Arriba la sesión 56! ¡Arriba nuestro amigo secretario general Pedro Salazar Blas! Y mis amigos de la 56 y cada uno de ustedes, felicidades por estar aquí. Gracias, compañero, por su atención y que sigan además. Hemos escuchado el mensaje del candidato de la planilla verde, Fidel Miramón. Una vez concluido el programa oficial, vamos a continuar con la participación de los compañeros Maciel Ceballos, Humberto Ceballos, hijo del compañero Guadalupe Ceballos Carvajal.